días, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andás? Seguimos por la Expo Prado, como verán. Acá andamos en el medio del ruedo central. Tenemos a los Marilyn de fondo. Y del otro lado ya están los criollos, están en plena jura acá de los animales. Así que el viernes arrancó soleado, con todos los animales en la pista y con toda la onda. Un poquito de viento nomás, pero está espectacular el día. Y sí, algunos de estos días, ¿no? Algunos de estos días, digo, porque sí, una de las consignas ya no la cumpliste. Oh, pero bueno, ya que hoy se termina, ya que hoy se termina esta historia, sí, vos que tenés claras las tareas de campo, te podríamos ver en sí, vivo haciendo una tarea de campo. ¿Cómo le gusta producir al aire a Jorge? Estoy. Pero yo estoy para o sea, no te voy a pedir que me esquiles la oveja. Llevamos un lugar. Pará. Y sí, no te voy a pedir que me esquiles la oveja. No, pero ordeñar una vaquita. Sí. Para que la gente. Ay, pero, sepa. Pero para, bueno, cuando vos, cuando como vos que has, fuera. Cuando vos relatás un partido, alguien te pide que vayas con la pelota me piden, y juegues. Oye, cosa, relatame un gol. Relatame un gol. ¿Cuántas vacas ordeñaste? Pero yo quiero aprovechar los conocimientos de campo que tiene Isi, okay, que veo que ustedes piensan que no tiene me conocimiento muy de campo. Bien. Para que demuestre y nos explique cómo claro, y nos enseñe a nosotros y a los que están del otro lado. Jocas, para que veas que no miento, entra a mis redes y mirá cómo trabajo en el campo, que algún que por otro eso, te subo, ¿eh? Por eso. Muy bien, claro. No. Pará. Pero pará, yo te estoy dando para adelante. Igual quiero hacerlo en vivo, me re divierte. Yo te estoy dando para adelante. No, pero me parece bárbaro. Los que no creen en vos son Cuca no, y Vibrocal. Coco perfecto. Coco dejó abierta la puerta. Como seguidoras de Isi, lo tiene clarísima. Si me tengo que ir al campo, la invito a Isi. Totalmente. Cómo se dan vuelta, qué facilidad. No, pero les quiero contar de mi pasado. Yo de chiquita venía y entraba acá en el ruedo y competía con los peticitos, la raza Shetland Pony, y competía, no sabes, tenía, bueno, arranqué a los 5 o 6 años, ¿verdad? Y andaba ahí como loca, galopaba, y a la carrera, miren, después les voy a mandar ese videito. Oh, qué bueno. Que un ratito. Grande. Ese fue el pasado de Isi. Ahora, el futuro está en la comunicación. Claro. Pero en otro más momento, tranquilo. Podcast, yo te invito. Bueno. Yo te invito a hacer algún trabajo de campo y te muestro. Bueno. Mi destreza en esto. Divino. Bueno, chicos, hoy estoy acá a mi lado con Juan de la Piazza, de Gente de Campo. Bueno, bienvenido, no veo Juan. Jocas arriba de un caballo. No lo veo. No te ve, Joca, no te veo arriba de un caballo, así que. Te puedes llevar una no sé sorpresita de Chile. No lo veo. Que te puedes llevar alguna sorpresita ahí. Ah, sí, bueno. Bueno, estamos festejando los 100 programas de Gente de Campo. Sí, 100 programas, la verdad que un desafío muy grande que arrancó hace ya casi 2 años. Desafío muy grande porque era un formato totalmente diferente a los tradicionales programas del sector agropecuario, un formato donde intentamos de alguna manera discutir temas que tienen que ver con el sector agropecuario, pero obviamente no lo podemos llevar a un contexto muy fino del sector agropecuario porque también tenemos que tratar de llegar y de comunicarle a la gente, a la ciudad, lo que pasa, la situación, los problemas y las buenas cosas que pasan en el sector agropecuario. Entonces era todo un desafío el poder comunicar eso. Y bueno, creo que lo hemos logrado, hemos avanzado, hemos mejorado mucho desde que arrancamos. Y bueno, llegamos a los 100 programas y aquí estamos y vamos a intentar llegar a 100 más. Todo un orgullo y un festejo. Bueno, recordarles que es los domingos a las 8 de la mañana para la gente que no lo ha visto, porque está muy bueno, y se vincula con lo que es la Expo Prado, que es unir un poco el campo con la ciudad, ¿no? Exacto. Yo creo que diste en el clavo. Expo Prado es, bueno, el campo viene a mostrar a la ciudad parte de lo que hace, ¿verdad? Porque acá tenemos lo máximo en genética de cualquiera de las razas. Eso después se traslada hacia abajo, hacia la parte más comercial, el campo y demás. Bueno, Gente de Campo lo que intenta hacer es justamente mostrarle a la ciudad lo que pasa en el sector agropecuario. Como te decía al principio, hay malas noticias, hay buenas noticias. Ahora el sector está pasando por un momento complicado. Pero bueno, y obviamente estamos aquí en el Prado porque bueno, esto es espectacular. Realmente este Prado ha sido fantástico. Bueno, lo que decías, es algo que nos incumbe a todos los uruguayos porque, bueno, el campo es la economía para nuestro país, la parte más grande para nosotros, así que es importante. Y esta demostración también, como destacabas tú, son los animales
bueno, más destacados de cada una de las cabañas de nuestro país. Exacto. Esto es la punta, ¿verdad? O sea, el que viene de la ciudad a ver lo que ve hoy acá, tienen que tener la idea también de que no todo el sector agropecuario es justamente esto, ¿no? Esto es la punta de la genética que después se desparrama en todo lo que es la parte más comercial y de trabajo. Realmente está muy bueno, vengan al Prado, los días han sido espectaculares, hay más de 1.500 animales, 650 empresas, está espectacular, hay plazas de comidas, hay diversión, hay actividades, realmente muy bueno todo. Juan, más allá de la situación que nombrabas antes del sector, ¿cómo viste los animales este año frente a exposiciones anteriores? Y o sea, la genética uruguaya año tras año se supera. Las diferentes razas traen, por ejemplo, jurados que son del exterior, jurados americanos, jurados de Nueva Zelanda, en fin, de diferentes lugares. Y cada año los jurados que vienen destacan la superación de año tras año de cada una de las razas. Creo que quizás lo más, los que estamos en el sector agropecuario, lo más exponencial en crecimiento que hemos visto ha sido lo de la Sociedad de Creadores de Angus, que ha crecido muchísimo. El volumen de sus animales acá adentro ha sido tremendo. Después tenemos algunas razas que obviamente se están complicando por la situación en sí. Vemos una córrea que ha disminuido mucho su cantidad, su participación en el campo, pero es algo en el Prado, pero es algo lógico porque está pasando la córrea un momento complicado, no desde su organización, sino desde la raza en sí. Y bueno, eso también se ve reflejado, pero la verdad que el crecimiento es año tras año, es un espectáculo. Uruguay trabaja muy bien en ese sentido y está muy bueno mostrarlo y mostrarlo hacia el exterior también. Bueno, está muy bueno lo que dijiste de que vienen jurados de otros países para evaluar los animales acá. Entonces, para que sepan que la mirada no está juzgada desde nosotros mismos, sino desde afuera. Claro. Ayer, por ejemplo, venía un jurado de Brasil. Brasil, a nivel internacional, en Holanda, por ejemplo, tiene una excelencia en la raza lechera que es tremenda. Y el jurado se fue, como se dice en campaña, se fue boca abierta. O sea, realmente asombrado de la genética que tiene nuestro país, y bueno, y eso justamente se destaca y es lo que Uruguay tiene para mostrar. Bueno, imaginamos que en los próximos programas se va a estar hablando en Gente de Campo sobre esta exposición. Sí, lógicamente el Prado concentra, nosotros tenemos la tarea de mostrar, tenemos la tarea de llevarle a la ciudad justamente lo que ocurre en el sector agropecuario, lo que ocurrió en el Prado, así que sí, por supuesto, lo vamos a estar haciendo y nada, simplemente el agradecimiento a toda la gente que nos ve, el agradecimiento a las empresas que obviamente nos apoyan por estos 100 programas, a la productora, a Marcelo, Alejandra, a Pablo, que son los productores que están justamente con el armado del programa, y bueno, los panelistas, los invitados, gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por toda la información. Y al canal, por supuesto, también. Bueno, chicos, esas han sido las palabras de Juan de la Piazza, acá de Gente de Campo. Pero vamos a seguir por Expo Prado por ahora, recorriendo, viendo un poco más lo de las juras, algún pabellón. Y si da el tiempo, yo quiero mostrarles algunas ricas carnes que están acá expuestas. Muy bien. Ustedes me dirán. Pero por favor. Perfecto. Y sí, nos vemos en un ratito nada más. Beso grande. Beso grande. Hasta luego. Nos vemos en un rato. Chau.